¿Qué pasa, bicharracos? Pues hoy estamos en Francia. Autoroute Pyrénées, carrera referencia. Hacía años que quería venir a esta prueba y ya ha llegado el día. Son 7 etapas, 800 kilómetros, 20.000 metros de desnivel acumulado, casi nada, y se suben los puertos más míticos del Pirineo y del Tour de Francia. Tourmalet, Soulor, Aubisque, Marie-Blanc, locura máxima. Ya es complicado competir contra uno mismo en estos puertos como para salir con 500 llenas y algún pro, ¿eh? Que he visto algún inscrito en el Village que el nombre da miedo. Yes, thank you. Hoy nos esperan 96 kilómetros, 100 neutralizados y final muy, muy duro en la Pierre de San Martín. 2.750 metros acumulados. Have a good day. Bueno, ya kilómetro 30, salida muy rápida, se ha cortado todo, vamos un grupito de unos 60 corredores, media de 38, llevamos 250 vatios. Guapa. Bicharracos, etapa 2 Autoroute finiquitada. Paliza dura, dura, dura. Ha sido un día súper, súper duro. Quedan 5 días. Esto pinta mal, no. Pinta peor. Mantenemos el podium, pero me veo en el palco total, tío. Qué duro es esto.
¿Qué haces, capo? ¿Qué ha pasado? Bicharracos, habíamos dicho día de perros, pero de locos, locos, locos. Congelado, tío, pero muy feliz porque hemos ganado, tío. Hemos ganado la etapa del Tourmalet, que no puedo ni celebrarlo, tío, porque no siento ni las manos. Oh, qué bestialidad, tío. Pues nada, bicharracos, de vuelta a casa después de una route al final redonda, con victoria en la última etapa y el tercer puesto en la general, que fue un podium muy, muy peleado porque había cinco ciclistas de mucho, mucho nivel y estábamos ahí peleando y bueno, un poco los dos de adelante iban en otro escalón, pero bueno, he sabido jugar mis bazas y sacar un tercer y una victoria de etapa que los primeros días lo he visto muy, muy complicado porque empecé realmente a contrapelo con malas sensaciones y dudando si era ciclista de carretera o qué. Aurrut, ¿qué os voy a decir? 7 días espectaculares, 20.000 metros de desnivel acumulado, 800 kilómetros, brutal, enlazando unos puertos del Pirineo, los míticos como Sulor, como Aubisque, como Tourmalet, que al final no se pudo subir, pero también puertos desconocidos como Espandelles y otros, ¿no? Llevaba tiempo sin venir aquí a los Pirineos a competir y más 7 días, y esto me ha servido un poco para ver el paraíso que tenemos aquí al lado, enlazando puertos sin descanso, carreteras espectaculares, o sea, dronacos brutales, y decir, teniendo esto aquí al lado, ¿por qué no vengo más? Así que experiencia brutal que sin duda quiero repetir, porque además
después de una carrera de 7 días estoy saltarín, o sea, me veo las patas sin arañazos, sin tal, o sea, orca u oíd, me dice la gente. Orca con zapatas, tío. Somos escaladores, Arizaga. Vamos arriba.